Te aviento una grande, porque este tema ya me habían pedido varias gente que habláramos de este tema. No sé si sabes lo que es WorldCoin. No. Me imagino que es la moneda mundial. Has vivido debajo de una piedra el último mes. Moneda mundial. Tenemos que hacer algo con el input de data hacia el señor Ricardo Moreno. Tengo que revisar tu feed de Twitter, güey. Bueno, de ex. Porque esto estuvo caliente, güey. Ok. En julio, Sam Altman, el fundador de OpenAI, lanza un proyecto nuevo que se llama WorldCoin. A través de una empresa que se llama eh, Tools for Humanity, ¿ok? Ok. Pero aquí lo interesante es esto: te pide que te escanees los ojos, el iris, a cambio de que te va a dar una identidad, un ID digital y una y te va a dar ciertas cantidad de coins, te va a dar dinero por haber hecho ese, ese tema. Te, ¿Te van hecho? a dar un ID digital, sí. O okay, que es puro pedo y ¿qué más? No, no. espérame. ¿cuál puro pedo? ¿Y, y ¿Por un... qué puro pedo? Están haciendo. Ah. O sea, lo que, lo que dicen ellos es que ahorita viene un problema de, su, de ciberseguridad serio. Ok. Que ya hoy existe, pero se va a acentuar porque la inteligencia artificial va a ser muy complicado que veas si hay, si la persona con la que estás interactuando es humano o no. Sí. Y, y se va a agravar mucho el tema de ciberseguridad. Ok. Entonces, que yo traigo urge, la idea de temporada relacionada con eso. Espérame, urge sí. lo que hace falta en criterio de ellos. Es, es una identidad única en la blockchain global. Exacto. Y que, de, y que garantice que seas humano. Y de, y de, y de, 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 de pilón, pues ahí te, te, te embarazo con unos tokens, claro. ¿no? Te lo regalo, pero espérame. Sí. Escanea el iris y el iris lo cambia con un método criptográfico. Ok. O sea, una suena ya por la palabra. Sí. Entonces, y te, y te crea un archivo, vamos a llamarle, sí. que se vuelve tu, tu world ID okay. tu identidad vinculado a tu, a tu identidad iris, digital, tu que en okay. cualquier momento, si lo quisieras garantizar, vamos a decir, yo hago el ingreso a esta página con este World ID, sí. Oye, quiero validar que tú eres. Activas tu teléfono, te da la. O sea, es como, no quiero, obviamente, el nivel de escala ¿verdad? y pronto te va a dar, te vas a molestar que lo compares así, pero es como le firma el SAT. <laughs> sí, sí, ¿no? Pero Algo con así. el iris. Algo así. ¿Y pero con moneda? Pones, pones el dedo, ¿no? ¿O qué pones? Este, nada, güey. ¿Nada? Es la que tiene tu contorno. No, no, ah, pero esa no, con tus Esa archivos. está totalmente violable, güey. Porque pero. la tiene alguien más y ya te chingó. Pues sí. Acá, pero no... similar. Lo que está diciendo es que tienes un código criptográfico que nadie sabe qué es. Ingresas Validado con, con su iris. Valida y luego validas con el iris. Entonces, okay. garantiza realmente que, son, que eres humano. Ok. Entonces, todo esto... Que eres eh, humano y que eres tú. Y que eres tú. Sí. La idea de ellos, al final, es que esta sea una identidad que puedas usar para hacer login en cualquier lado. Okay. Eso es lo que quieren lograr. Okay. Aquí es donde viene el tema. Empezaron en julio. Tienen okay. ya dos millones de personas registradas. Okay. ¿Van bien? ¿Cuál? Es un chingo. ¿Estás a de acuerdo? ¿Qué día de julio? ¿Cuántos millones de usuarios tienes de, de mi tierra? Este, como tres y medio. A ver, nomás para dejar claro, güey. O sea... Es un. Güey, yo siento que me estoy muriendo con la cantidad de que pedaleo, güey. Y estos cabrones en dos patadas ya tienen dos millones de usuarios. Y de iris registrados, güey. De, de iris registrados, dos millones. Correcto. ¿Ahorita ¿qué día, qué día empezaron? No, no sé, en julio. Nomás tengo los medios días. de julio, vamos a decir. No sé, sí, sí. Eh, para. Si te escaneas el ojo. Te dan 25 toques de WLD, que es el, el token. Ok. Excepto en Estados Unidos, porque en Estados Unidos la regulación de cripto ya está más perra. Ok. Entonces ya ahí no aplica. ¿No Pero, te dan tokens? Te, en Estados Unidos no. Solamente te dan tu, tu ID. Tu ID con tu avatar. correcto. Pero aquí es donde está el, el tema. Después del lanzamiento público, hicieron un lanzami, una, una, una ronda de levantamiento de capital. Ok. Y estas son donde me deprimo, güey. O sea, yo, yo no entiendo. ¿En qué realidad nosotros vimos que no podemos hacer esto? ¿O? Evidentemente en esa no. En esa no. Correcto. Levantaron 115 millones de dólares. Bienvenidos. 115. ¿Valuación? ¿Como mil millones? Tres mil. Tres, ¿Tres mil. <laughs> no, Three billion, como no, dicen bebé. los gringos. Three okay. billion. Con la. Con dos millones de iris atrás. Sí, exacto. Y ¿Cuánto, literal un cuánto video. Iris. Y literal un video que se volvió. Te dan 25 cinco dólares ahorita por iris. No, no, pero la evaluación son 3 billones. Ah, no, te dan, perdón, te dan 25 tokens que equivalen como a no sé cuánto. Pero, ¿Y los tokens para qué son, güey? Pues es que la, la jugada es, es cripto, güey. O sea, están haciendo la jugada de fondeo cripto. ¿Es la jugada del Iris, la ciberseguridad o los tokens? La, la funcionalidad es el Iris, la ciberseguridad. Ok, ¿y los tokens? Ellos dicen que la oh. gente va a querer fondear esto comprando sus tokens, okay. entendiendo el valor que va a tener a largo plazo este ID. O sea, ellos. Tienes un doble fondeo. Un fondeo tradicional Fiat y, un y tienes un fondeo, fondeo cripto por este lado. Colocando, colocando baches de tokens. Correcto. Y okay. aparte, en el entendido de que a través de esos tokens es como están pagando lo del Iris. Porque imagínate hacer pagos de, un, de 5 dólares a alguien por ojo en. Imagínate cuánto va a costar eso, güey. Por Fiat. Te haces una transferencia bancaria a un güey en África y a un güey porque registró el Iris. La sí. o sea, huevo y la jugada tenía que ser cripto. Sí. Y para que pudiera funcionar eso, tenía que tener movimiento el mercado cripto, tenía que generar volumen y tenía que crear ese token que tuviera. Pero que, que están sea. vendiendo una llave universal de seguridad. Correcto. Es lo que dicen que están vendiendo. La única empresa grande que ha anunciado que acepta hoy la identidad de WorldCoin es una empresa que se llama Octa. 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 Pero la idea es que poco a poco. Se... Suena a Octa. Suena sí, como sí. que algo que has dicho tú antes. No, sí, sí, es, es grande. Sí. Este, pero la idea es que poco a poco. Las empresas quieren usar. Que un poco como cuando llegas y dices sign in with Google, no te, te va a eso, o sign in with Facebook, te va a salir sign in with World ID. ¿En el Oxxo crees que se puede? Pues esa es la. Eventualmente. Que tengan lectores de Iris. Y la y, 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 lo, lo que más me gusta de cómo manejan la narrativa estos cabrones. Sí. Es que este güey dice que al final esta va a servir para dar el Universal Basic Income. Que él asegura que es como que el futuro de la civilización. Ok. Entonces al final vamos a recibir este ingreso. Eh, universal gracias a Liris y gracias a este coin y gracias a eso esclavos digitales del sistema ¿Qué, qué, tú crees que jalé esto güey güey es un, es un genio este cabrón ¿te güey. tres billones de dólares que dicen que sí tres billones tres mil millones porque luego se enojan tres mil millones de razones tres millardos tres millardos de razones dicen que estos cabrones sí saben lo que están haciendo